consideraciones de Seth Rollins. Hemos visto al arquitecto, la autoridad, hemos visto al Mesías de los lunes por la noche. Ha sido campeón universal, ha sido campeón de WWE, has hecho efectivo el contrato de Money in the Bank en WrestleMania, uno de los momentos más grandes en la historia de WWE. Rollins con el robo del siglo. Why is the current iteration the best version of Seth? Visionary, my el mejor friend, visionario, mi amigo, Seth Freakin Rollins. Man, this approach, hombre, este enfoque. Mis manos están fuera del volante. Esa es la parte divertida. Donde en esta loca experiencia con el universo WWE, yo puedo vivir por primera vez en mi carrera la versión más auténtica de mí mismo. Más de 75,000 personas cantando con Seth Rollins y no han terminado todavía. ¿Por qué crees eso? ¿Por qué ahora? Hombre, tal vez es lo que me he ganado ya. Tal vez son los tiempos, el trabajo arduo. No sé. Pero hay una relación orgánica. Por primera vez en mi carrera, yo no soy el que está forzando el cambio. El universo WWE ha sido el catalítico para este cambio en mí. Rollins recibiendo serenata del universo de WWE. Y esta noche puede ser la noche en que Rollins más los necesita. Rollins, provecho. Ha pasado a la final por el campeonato mundial. For a new world heavyweight championship. ¿Por qué ahora es el momento correcto para un nuevo campeón mundial en WWE? ¿Por qué Seth Freakin' Rollins el tipo para hacerlo? Odio decirlo, pero we need to change it. Necesitamos un cambio de nuevo. I don't feel no siento like anybody at the top que nadie en la cima quiera tomar ningún riesgo con los títulos que tienen. Creo que se trata más de protegerse a sí mismos que de impulsar la industria hacia adelante. Así que ahora es el momento perfecto para un nuevo campeonato mundial pesado y podemos hacerlo de la manera en que se supone que deba hacerse. Con esa respuesta tengo que preguntar, ¿qué piensas acerca de Roman Reigns y su reinado como campeón indiscutible universal? Sabía que ibas a ir allí, sabía que lo ibas a hacer. Tenía que hacerlo. Y continúo la próxima semana la entrevista. Pero yo quiero saber. Este video es patrocinado por Simple Balance. Demuestra tu apoyo viendo este video hasta el final y dando un me gusta.